palabras que se usaron antes, palabras que se escuchan ahora, palabras bien buscadas y ordenadas, que hablan de las personas que las usaron. Palabras en Vorterix. La sinagoga de los iconoclastas es quizá uno de los mejores libros que fueron escritos el siglo pasado. Su autor, Rodolfo Wilcock, es un escritor legendario. Nació en Buenos Aires en 1919 y muerto en Lubriani, Italia, en 1978. Fue amigo, quizás celebró algún acto de amistad con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Sus primeros libros fueron de poemas, pero sin lugar a dudas, su obra mayor es La sinagoga de los iconoclastas, cuya primera edición italiana es de 1972. Este trabajo es, sin duda, uno de los libros más felices, más irreverentes, más humorísticos y corrosivos del siglo pasado. No tan pasado. Deudor de Borges, de Alfonso Reyes y de Marcel Schwab, quienes a su vez habrán sido deudores, a la manera de los espejos deformantes, de la prosa de los enciclopedistas. La sinagoga de los iconoclastas es una colección de biografías de inventores delirantes, aventureros, científicos y algún que otro artista. Según alguien cuyo nombre no recuerdo, el libro puede ser leído como una comedia humana en que una cólera amarga a los Celine se disimula bajo gags al estilo de los hermanos Marx. Yo no creo que bajo la prosa de Wilcock se agazape una cólera amarga, ni mucho menos una cólera amarga a los Celine. Sus personajes, cuando son malos de tan buenos que son, y cuando son buenos, son inconscientes, y entonces son temibles, tan temibles, sin embargo, como todos los seres humanos. La prosa de Wilcock tiene metodicidad de metrónomo, siempre certera, discreta, aunque trate temas escabrosos o desmesurados. Tiende hacia la comprensión y hacia el perdón, nunca hacia el rencor. De su humor, porque esencialmente La sinagoga de los iconoclastas es una obra humorística, no se salva nadie. Algunos de sus personajes son históricamente reales, como Hans Hörbiger, el científico austríaco que propugnaba la teoría de las lunas sucesivas y que tuvo por discípulo a Hitler. Otros, es posible que lo sean, como ese André Lebrun, que es recordado, modestamente recordado, mejor dicho, no es recordado en absoluto, como inventor de la pentacicleta o pentaciclo, o sea, la bicicleta de cinco ruedas. Algunos son heroicos, como el filipino José Valdés y Prom, telépata e hipnotizador. Otros son seres de una inocencia absoluta, o sea, santos, como el armenio emigrado a Canadá, Aram Kujunjian, reencarnado y transmigrado en cientos, tal vez en miles de personas, y ante cuya evidencia siempre respondió que no sentía nada en absoluto, a lo más, una vaga sensación de no estar solo en este mundo. Para no hablar de Llorenç Riber, el director de teatro catalán, capaz de montar una versión teatral de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein y de agotar, por medio de crisis nerviosas, no solo a los censores más brutales, sino también a su ocasional público. O el inventor canario, José Picaplanas, padre del asador tipo Noria movido por cuatro tortugas, o del calzoncillo elástico hermético para perras en celo, o de la trampa para ratones con célula fotoeléctrica y guillotina, a colocar, por cierto, delante del agujero. Son 35 biografías que invitan a una lectura festiva, a carcajada limpia, el libro de uno de los mayores y más raros, en lo que tiene de revolucionario esta palabra, decía, más raros escritores del siglo pasado y que nadie debiera pasar por alto. Wilcock, al final del día, te muestra que la creación no depende de lo que ya existe. La creación no es una consecuencia. Aquí, el innombrable caso Sachverhalt, desde Buenos Aires, la ciudad de los ojos tan maquillados.